Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones para el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestra doble de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Cristo. Misterios que empezamos con su entrada en Jerusalén, en su ciudad. Por eso recordamos con fe y devoción esta entrada salvadora. Sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte en él, con él en su resurrección y en la vida eterna. Invitamos para todas las personas que con sus ramos allá en la casa, a través de la televisión, el Facebook, los medios que tengamos, le andemos el ramo para dar la bendición a todos los ramos que se tienen en casa. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por él a la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para darle al humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Cristo, tu Hijo, contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen pisadas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorralan las jaulas de las tinas, me
cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo notar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echa la suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea que acabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Temen, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo habitualmente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, conmigo en mi Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato, y este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar a un preso, el que la gente decía. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los suyos de los ancianos convenció a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato le preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero él gritaba fuerte: Crucifícalo. Al ver claro que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo:
soy inocente de esta muerte. Allá ustedes. Todo el mundo responde: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de soltarlo, lo entregó para que lo crucificara. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte, lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espina se la ceñieron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo: salve rey de los judíos. Luego lo escupían y le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando la suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: tú que destruyes el templo y reconstruyes en tres días, sálvate de mí. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, como los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: a otros ha salvado, y él no se puede salvar. Ese es el rey de Israel, que vaya ahora a la cruz y le creemos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues digo, soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabatani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja, papá de vinagre, y sujetándole una caña, le dio a beber. Lo demás decía: déjalo ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente, este era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este domingo de Ramos celebramos la triunfante entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Allí, para cumplir la misión, porque allí se iba a dar el paso a la muerte, una muerte redentora, muerte que llevaría al camino de la salvación. Unirnos a la presencia viva de Jesús, celebrar este misterio santo y encontrar en el camino del dolor, en el camino de la angustia, también el camino de la resurrección. Entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Hoy quiero recordar ese momento donde tenemos una grande esperanza,
la esperanza puesta en el Señor, para que Él entre triunfante en nuestros hogares, para que la fe sea cada día más viva, contemplando, al igual que Jesús, el misterio de la desolación, a veces de la desesperanza de muchos hombres y mujeres. Ese misterio que nos ha correspondido en este año 2020, bajo esta pandemia del coronavirus. Un misterio escondido que nos ha hecho recapacitar, reflexionar, que ha hecho sentirnos hermanos, sentirnos familia, sentirnos solidarios, unirnos a ese misterio del dolor que ha tocado el corazón de muchas familias, que ha llevado muchos hermanos a un encuentro precipitado con la muerte, con la esperanza de la resurrección. Ese camino lo vivió Jesús hacia la cruz y en la muerte del dolor. Por eso, invitación para todos, no solamente la comunidad, todos los que nos ven a través de este medio del canal, que nos unamos a la cruz, que comencemos este domingo de Ramos diferente. Tal vez no batiendo las palmas en las calles, ni viendo a los que se desinteresan de estos momentos. También en el camino de Jesús había quienes no les interesaba lo que estaba pasando, pero unirnos a la cruz para que esos momentos sean momentos transitorios, momentos de encuentro y de fortalecer la fe, la vida, la familia, los valores, los vecinos. Todo esto que nos está mostrando el mundo de hoy para actualizarnos en el camino de la pasión. Digámosle a Jesús que a través de la Eucaristía, de esta manera virtual, también llegue a nuestros corazones, que queremos hacer este camino, Semana Santa 2020, que nunca se borrará de nuestra mente, pero que tampoco se borrará la respuesta que estamos dando al Señor, de oración, de ayuno, de penitencia, de arrepentimiento, de encuentro con Dios, de vida nueva, porque de aquí, de este momento, va a salir la vida nueva de una humanidad como salió de la tumba, como salió de la cruz, salió la resurrección, salió el gozo, salió la alegría. Que igual, de igual manera, salga una nueva estructura de sociedad, un hombre nuevo, después de esta cuarentena, para vivir la vida al estilo de Cristo. Que la presencia del amor de Jesús nos acompañe, nos guíe y nos bendiga en todos los lugares donde nos encontremos. Que allí sintamos la fuerza y el poder de Dios, fortaleciéndonos, ayudándonos. Oremos un momento también por todo el personal de la salud, por los médicos, las enfermeras, todos los que laboran en los hospitales. Que la presencia de Dios nos asista. Todos los organismos de socorro que colaboran en diversos lugares del mundo, donde la pandemia está azotando con más fuerza, ellos sientan la bendición de Dios, la fuerza del Espíritu que los impulsa a seguir su labor. Oremos por los científicos, los hombres de ciencia, para que el Señor les muestre la luz, les dé la guía para sacar la vacuna o los medicamentos correspondientes. Oremos por familias, la familia reunida allí frente a los medios de comunicación para celebrar este misterio del gozo de la Semana Santa, de la pasión de la cruz. Que las familias encuentren ese valor grande que Dios les ha enseñado siempre a través de la Sagrada Escritura y de la Iglesia. Oremos por los gobernantes para que cada día nos ayude y le ayude al mundo sufriente desde las necesidades que tiene cada familia.
que ellos puedan y le alcance el presupuesto para llevar subsidios a las familias que están pasando necesidades. Oremos al Señor por todos nosotros, que Él sea nuestra luz, nuestro guía, y que Él nos acompañe y nos dé la fuerza necesaria para resistir, para entrar en este camino como un retiro espiritual, vivir el misterio de Dios, el misterio de la fe, que se nos sigue entregando a través de la diversión de Dios. La presencia maternal de María nos acompaña, nos impulse a tener un corazón como el de ella, siempre dispuesto para el Señor y para orar en Él. Así sea. Renovemos, hermano, nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Cristo, su Hijo, Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació Santa María Virgen, padeció por el poder de Dios su grado, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió los infiernos, al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y vino a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Cruz de los Santos, de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Thank you.
ya que procuréis un hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las vidas santificas todo, y congrega al pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el paso. Por eso, Padre, te encargas que santifique por el Espíritu este don y nuestra palabra para ti. Te merece a nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, y futuro y Señor con esto. Porque él mismo y el pecado de mi mano, de gracias, lo perdido de los discípulos diciendo: tomad, comed de él, porque es el cuerpo que será entregado por nosotros. Divino Padre fundamental, darte gracias de nuevo, le pasó a los discípulos diciendo: tomad, bebed de él, porque ese es el cáliz de sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en tu corazón. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así puedes celebrar ahora en la nación salvadora de mí, de su olvidada resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la frente de la iglesia y reconoce en ella la víctima. Por la inmolación que hiciste de devolver nuestro amistad, para que fortalezcamos el cuerpo y la sangre divina, lleno del Espíritu Santo, por lo que Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus enemigos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, los mártires, San Juan Bautista, San Roque, todos los santos de tu imperfección, confiamos en tener siempre perdón. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación en el mundo entero. Confirma la fe y la integridad de la Iglesia que hay en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden de su Padre, a los primeros diáconos, y a todo el pueblo que de mí y por mí. Atiende los deseos de súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos juntos, familiares, amigos y pastores, todas las almas de quienes han fallecido a causa de esta pandemia. Recíbelos, Padre, en tu reino, donde esperamos a todos juntos de la plenitud eterna de gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, por Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
permítanos perdonarnos a los que nos ofenden. Oh, deja la tentación y líbranos del mal. Dígale a los hermanos y amigos una paz en nuestros días, para que los hombres se informen y se defendan del pecado, protegiendo a la población mientras esperan la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Se dice que ha dicho el apóstol, la paz del templo, la paz del todo, de ningún pecado se fue a la iglesia conforme a la palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives en el templo, como si lo hiciste. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes y con toda la humanidad. Como de Dios, vamos a encender la paz. Para que a
través de, digamos, todo el paso a paso de la Semana Santa. Esa Semana Santa virtual nos corresponde vivir en este año 2020, unidos en familia, unidos en oración, por la situación que pasa en la humanidad, que poco a poco viene buscando las familias. Como la meditación de recordarles que es unirnos a la pasión de Cristo, el camino de la cruz, con la esperanza de salir a la resurrección. Que sea el Señor nuestra fortaleza, nuestra vida y nuestra esperanza allí, en casa, en oración, en compartimiento con la familia. Sea una nueva experiencia, una nueva oportunidad para crecer ese valor tan grande que se nos ha ido perdiendo. La familia, el tiempo y las cosas. Sabiendo que en ese momento todos somos una familia, todo el mundo, unidos por la esperanza, por la fe, en ese Dios vivo verdadero, que en ningún momento entre el miedo, ni nos pongamos a tener atención sobre cosas que nos mandan, que es el fin, que esto ya se acabó, son procesos de la historia. Si nos devolvemos, que ya hemos puesto en otras ocasiones, hace 100 años pasó, hace 200, en la época de Jesús, la letra era lo más riesgoso. Esos procesos que van llegando a la historia, el mundo es un bien, entonces es la esperanza de Dios. Al estilo que nos dice Jesús, sencillamente estén preparados, nadie sabe. El que se ponga a adivinar cuándo va a ser el mundo, sabe más que Dios, porque más que Jesús, porque Jesús dijo, ni los ángeles ni vivo, solo el Padre. Así que la confianza plena, la esperanza viva, la fe ferviente en Cristo, en la resurrección, en el camino que nos va a trazar Él para un mundo nuevo, para pensar de una manera diferente. Vivamos la Semana Santa de esta manera, vamos paso a paso, uniéndonos a la cruz, al calvario, uniéndonos a este Cristo vivo que surge el día de la Pascua. Una esperanza firme en el Señor en medio de nosotros. El Señor esté con ustedes. Dios Padre nuestro, mira con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Cristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Cristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre todo el personal médico de la salud, sobre la humanidad y todos los hermanos enfermos que los acompañan hoy y siempre. Amén. En la presencia